A continuación, voy a hacer una variación de este proyecto. Para hacer esta variación, es decir, no quiero modificar el proyecto original, sino que quiero hacer una segunda copia. Por tanto, lo que voy a hacer es que me voy a ir al disco duro local C y voy a, atención, copiar y pegar José Vicente para hacer una copia de esa carpeta. Por tanto, ahora tengo la carpeta José Vicente y la carpeta José Vicente 2. Y voy a estar trabajando sobre la carpeta José Vicente 2. Es decir, lo que voy a hacer es una versión alternativa del proyecto. Si hacemos esto, deberemos tener cuidado de estar editando los archivos correctos. Es decir, ahora voy a estar trabajando tanto en el editor como en el navegador en la carpeta José Vicente 2. Hago esto porque esta modificación del proyecto que voy a hacer pienso que es interesante, pero no la recomiendo siempre. Por tanto, no es que siempre haya que cambiar la estructura que teníamos por lo que voy a hacer ahora. Pero analicemos un momento lo que tengo en la pantalla. Mirad, tengo una pantalla de inicio y la pantalla de inicio tiene un banner y tres destacados. Tengo una pantalla de portafolio y la pantalla de portafolio tiene unas cuantas imágenes. Sin embargo, coincidiréis conmigo que ahora mismo, tal cual la tengo, la página de cursos es un poco de risa. No ocupa nada, no ocupa ni media página. Y la página de contacto tampoco es que tenga demasiado contenido. Así que la pregunta es, en lugar de meterlo todo en cuatro páginas y obligar a la gente a navegar entre páginas, ¿por qué no meterlo todo en una misma página? Simplemente las cosas una encima de otra. Ese tipo de navegación no es que la recomiende siempre, pero ciertamente es más cómoda que la navegación entre botones, que es tenerlo todo en una misma página y usar los botones no para saltar de página en página, sino para saltar de sección a sección dentro de la misma página. ¿Cómo se haría esto? Bien, es una técnica que ha quedado un poco anticuada, pero que sin embargo, digo anticuada por moda, porque ¿por qué no se podría hacer todo esto? ¿Por qué sí que me gusta este tipo de navegación y me gustaría que en el futuro se volviera a poner de moda? Porque a día de hoy, para hacer nada, para hacer cualquier sitio web, hay que tener al final un montón de páginas y empezar a enlazarlas entre sí. Cosa que a la larga es un rollo de mantener. La navegación en una sola página, lo bueno que tiene es que solo tienes que programar una página. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Mirad, voy a cargar tanto index.html como contacto, cursos y portafolio. Y lo que voy a hacer, atención, miradme, es, dentro de index, en la sección principal, voy a poner A, la etiqueta A empieza igual, voy a resaltar la línea actual para que me veáis bien. Ahí, la línea actual es la que está resaltadita en gris. A, name, inicio. En lugar de poner href, he puesto name, porque en este caso A no es un hipervínculo, es el destino de un hipervínculo. Lo que acabo de hacer coloquialmente es como poner un marcador en un libro, para más adelante saber que ahí es donde tenías que ir. Y ahora, lo difícil, lo que os va a resultar difícil, es que si he puesto el A justo después de sección, el cierre de A lo tengo que poner justo antes de sección para decirle, esa sección acaba ahí. He puesto el cierre de A justo antes del cierre de section. Para haceroslo más fácil, voy a poner las siguientes etiquetas: A, name, cursos, por ejemplo, y cierre de A. A, name,
contacto y cierre de A. A, name, portafolio y cierre de A. ¿Qué es lo que he hecho? Preparar los huecos para que en otras partes de esta misma página podamos contener los cursos, el contacto, el portafolio y, en definitiva, lo que queráis. En definitiva, tantas secciones que queráis. Esto ha sido un poco lo fácil. Lo difícil va a venir ahora cuando lo que hagamos sea copiar y pegar el código del resto de páginas. Pero cuidado, atención, debo copiar el código del resto de páginas ignorando la cabecera y el pie de página, porque ya las tengo aquí. ¿Para qué las quiero tener varias veces?